Hola, mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Bueno, estamos listos para escuchar un testimonio muy interesante, pero antes quiero decirte que si tú tienes un testimonio y todavía no lo cuentas, ¿qué estás esperando? En este momento, ahí está el número de teléfono, tú lo estás viendo para que puedas llamar y contar tu testimonio. Bueno, pues en este momento vamos a entrar a escuchar este precioso testimonio que nos llega desde Denver, Colorado, y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Emma. ¿Cómo está, hermana Emma? Muy bien, bendecida y en victoria, gracias a Dios. Qué bueno, mi hermanita. Bueno, pues antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre completo es Emma Domínguez, soy de Zacatecas y somos 9 hermanos, todos vivos. Yo soy la primera y una hermana después de mí y 7 hermanos. Muy bien, hermanita Emma. Bueno, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente su testimonio, que nos diga un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Emma antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Claro que sí. Bueno, primeramente, pues le doy gracias a Dios porque Él tuvo compasión de mí, ¿verdad? Ya casi después de 40 años. Yo nací en una familia católica. Mi papá y mi mamá, son católicos. Yo de mi niñez, cuando me recuerdo, no me acuerdo más que fui a misa cuando hice mi primera comunión, porque mi abuelita me llevó. Pero para empezar mi testimonio, desde que yo tengo uso de razón, yo fui la más grande. Mi papá y mi mamá llevaban una vida de muchos problemas, muchos pleitos. Mi papá tomaba mucho, jugaba mucho a la baraja, era muy trabajador, trabajaba mucho, agarraba muchos trabajos del campo, le ayudábamos a tumbar, a cortar frijol, pero él, cuando agarraba el dinero, pues se perdía por días y lo gastaba casi todo en sus vicios. Sí teníamos que comer frijoles, tortillas, nunca nos faltó, gracias a Dios, pero era una vida muy triste porque él tomaba mucho. Yo desde que tengo uso de razón, él golpeaba mucho a mi mamá. Ella hubo una vez que la golpeó, había un baile y él llegó tomado y la sacó de los cabellos a mi mamá y la golpeó mucho. Ella quedó entre el tazole de una tazolera que estaba allí en el patio, quedó bañada de sangre. Y yo era la más grande, tenía como unos 8 años, yo creo, eran las primeras cosas que yo empecé a vivir. Y como pudimos entre mi hermana y yo, y mi hermano ya estaba también como de unos 3 años, la metimos arrastrando para adentro y le echamos agua, yo le echaba agua en la cara, le limpié la sangre y pues ya ella se levantó y a continuar, ¿verdad? Entonces, eso pasó las primeras veces que yo me acuerdo. Después, una vez que mi papá estaba muy tomado, mi mamá estaba embarazada, ya tenía yo como unos 10 años, yo pienso, y él la quería golpear, y mi mamá salió corriendo y nosotros salimos detrás de ella. Para esto eran como yo pienso las 2, 3 de la mañana, y mi papá salió con un cuchillo en la mano y empezó a gritarle al enemigo, le gritaba: "Ven, si eres Satanás, ven", y que Dios lo reprenda, ¿verdad? Y mi papá se convirtió en ese enemigo. Yo volteé, íbamos corriendo, mi mamá adelante y yo y mis demás hermanos, yo los llevaba 2 de la mano, pero empezaron a aullar mucho los perros del rancho. Y entonces yo volteé hacia atrás a ver si mi papá no nos alcanzaba. Y cuando yo volteé, mi papá era el demonio. Le salía lumbre de los ojos, era todo negro y tenía la cola así, pues como que le daba vuelta la cola y empezó a aullar, él igual como aullaban los perros del rancho. Ese es uno de los recuerdos que yo tengo que nunca se ha ido de mi mente. Siempre lo recuerdo, si yo cierro los ojos, puedo ver esa madrugada, puedo escuchar los aullidos de los perros y puedo verlo a él. Dios lo tenga en el cielo, él ya falleció.
Después de eso, vino una enfermedad de uno de mis hermanos. Y Dios también me permitió, no sé por qué, me permitió ver la muerte también en esa casa donde vivíamos. Uno de mis hermanos tenía una enfermedad que ya se estaba muriendo. En este caso, estaba yo en una cama y mi mamá y mi hermana. Y mi papá estaba en otra camita chiquita con mi hermano, el que estaba enfermo. Y yo desperté y le dije a mi mamá que me diera agua. Y mi mamá fue a traerme el vaso del agua. Y cuando yo levanté con las dos manos la cabeza para tomar el agua, miré a la muerte que estaba allí en un lado de la puerta. En eso mi hermano se cayó de la cama y se rompió toda su cabeza, le corría la sangre, él tenía como 2 años. Y yo le dije a mi mamá que allí estaba la muerte. Entonces yo la miré tal cual es. Ella estaba vestida de negro, tenía las manos así por un lado con el hacha, tenía un hacha agarrada con las manos. Y eran los puros huesos, los dientes aquí eran los puros colmillos, los ojos eran las ruedas nada más de los ojos. Y entonces yo le dije a mi mamá que allí estaba la muerte. Y mi papá empezó a decir que él no veía nada. Y me decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y yo le decía, papá, ahí está, ahí está. Y yo estaba llorando. Entonces mi papá se arrimaba y le daba aguantadas. Y ella, yo veía que entre más iba bajando la hacha. Entonces mi mamá tenía un cristito en un trastero de madera que tenía. Y entonces yo le dije, mamá, el Cristo. Entonces mi mamá corrió y agarró el Cristo y lo puso abajo en el suelo, lo recargó en la pared, chiquito el Cristito. Y empecé a ver cómo ella se fue saliendo, como por la rendija de la puerta. Se fue saliendo, y ya al último ya no había nada. Mi hermano otro día lo internaron, y gracias a Dios, para la gloria de Dios, él vive, no se murió. Pues así crecí, ¿verdad? Crecimos con muchas carencias. Ya después, pues mi abuelita me enseñó el catecismo, me arrimó a la primera comunión. Y así crecimos. Mi mamá nos enseñó desde chiquitos a todos a rezar el Santo Rosario. Y rezábamos, mi papá se venía para acá, para Estados Unidos. Y nosotros en la noche mi mamá nos decía, vamos afuera al baño. Ya ve que antes iba uno allá afuera al baño. Decía, vamos para echarle la bendición a su papá. Y, perdona. Le echábamos la bendición a mi papá y luego nos metíamos a rezar el rosario. Y así crecí, así fuimos creciendo. Yo le ayudaba mucho a mi papá, a mi mamá. Yo me iba a cortar nopalitos, ahí había muchos nopales y cortaba nopalitos para la gente que estaba más o menos acomodada. Yo les limpiaba las casas, yo les ayudaba a lavar y alguien me daba pues leche, me daban queso, me pagaban con dinero y yo le ayudé mucho a mi mamá a sacar a mis hermanos adelante, pues éramos muchos. Entonces así crecimos y yo crecí y mi papá pues era muy celoso con nosotros, conmigo y con mi hermana. No nos dejaba tener novio, no nos dejaba ir a los bailes, nada. Entonces, una vez que a mí me encontró con un muchacho solamente platicando, era mi novio. Me dio una patada aquí abajito de la corva y traía un clavo él en su bota y me rasgó toda la pierna con el clavo y me dejó la pierna toda moreteada de los golpes que me dio en las piernas con sus botas. Pues así crecimos y yo empecé a tener mucho odio hacia mi mamá y hacia mi papá. A mi papá, porque le daba esa vida a mi mamá y yo recibía muchos golpes. A veces cuando él llegaba y la golpeaba, yo me ponía enfrente de ella y yo recibía golpes en mi cabeza, en mi cuerpo, porque yo la defendía. Y ya cuando yo tenía 15 años, 16, yo le decía a mi mamá que lo dejara. Yo le decía, déjelo, yo le ayudo
a trabajar, yo me voy a Tijuana, porque para esto mi abuelita, cuando yo cumplí 15 años, me regaló un viaje a Tijuana, que ella tenía un hijo allá. Pero yo le dije, pues necesito ir a decirles a mis papás. Y ya cuando yo llegué, llegué muy emocionada y yo le decía a mi mamá, y mi mamá nunca quiso. Me decía, no, es que cuando tus hermanos crezcan, ¿qué les voy a decir yo? O que ellos me pregunten por tu papá, ¿qué les voy a decir? Yo no quiero dejar a tu papá, me decía ella. Entonces yo le decía, pero es que esta vida que llevamos, a usted la golpea y a mí me da mucha tristeza, me da mucho coraje, yo ya no quiero vivir así. Pero mi mamá nunca quiso. Pues así nos quedamos. Mi hermana antes que yo, ella se fue con su novio y yo todavía me quedé en la casa. Mis hermanos empezaron a crecer, los dos más chicos de mi hermana se vinieron para acá, para Estados Unidos, y yo seguí en la casa. Ya cuando yo tenía 25 años, una vez mi papá quiso golpear a mi mamá y salimos corriendo, pues yo ya tenía 25 años. Y con los más chiquitos que quedaban, mi mamá corrió para un arroyo que estaba junto a la casa. Y yo corrí con ella y con los niños. Esa vez se pelearon por una grabadora que mi hermano había mandado de aquí, de Estados Unidos, para allá. Mi papá la quería y mi mamá no se la quería dar. Pues total que nos salimos y nos fuimos al arroyo. Y ya cuando vimos que apagó la luz, entonces nos regresamos a la casa. Él ya estaba dormido. Y otro día mi mamá tenía que ir al pueblo que estaba cerquitas a renovar los intereses de un dinero que mi hermano le mandaba, que tenía en el banco. Entonces, ella se alistó y se vino al pueblo y yo me quedé, pues yo ya estaba grande. Me quedé en la casa con los muchachos más chicos que todavía estaban como cuatro, como seis todavía. Entonces, cuando mi papá se levantó, yo estaba en la cocina haciendo tortillas. Yo tenía mi pelo largo, tenía mi trenza aquí por un lado y estaba yo con el metate y haciendo las tortillas. Y cuando él se levantó, todavía estaba casi borracho. Y fue a la cocina y me dijo, ¿dónde está tu mamá? Y le dije, yo se fue a Fresnillo. Y luego me dijo, me agarró, se metió y me estiró de la trenza y me sacó para afuera. Y allá afuera de la cocina había leños de huizache, una leña muy, muy dura, muy. Y entonces yo corrí y él agarró un leño y me lo aventó. Entonces el leño iba dando vueltas, pero a mitad de patio el leño me pegó en la espalda y yo me desmayé. Ahí quedé tirada en el patio. Entonces uno de mis hermanos me miró y corrió y me agarraba y me decía, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y otro de mis hermanos corrió a hablarle a mi abuelita, a la mamá de mi papá. Entonces llegó mi abuelita y yo ya estaba bien, ya me había levantado de allí, estaba sentada en la sala, ya estaba yo ahí sentada. Entonces ya llegó mi abuelita y me dijo, ¿qué pasó? Y ya le dije lo que había pasado y mi papá ya estaba acostado allá en su cuarto. Y ella fue y le puso una regañada, le dijo, no tienes vergüenza. Dijo, mira cómo dejaste a esta muchacha. Ella me levantó mi blusa de atrás y yo tenía morada en mi espalda y tenía toda raspada la espalda donde el leño me pegó. Entonces ella me hizo que le enseñara la espalda a mi papá. Y ya él no dijo nada, nomás me miró y se tapó su cabeza con la cobija. Y ya en la tarde que mi mamá llegó, cuando ella llegó, fue y ya le dije yo lo que había pasado. Y entonces ya mi mamá fue y le dijo, otra vez me levantó la blusa y le dijo, mira cómo está tu hija, mira lo que hiciste. Y entonces mi papá ya estaba despierto, estaba bien y nomás me vio y yo sí vi que le dolió mucho. Y otro día en la mañana él se levantó y dijo que iba a ir a jurar. Y se fue y juró por un año. En esos meses yo conocí al que ahora es mi esposo. Yo no lo conocía, él era de ahí, de ese mismo rancho,
pero él chiquito se lo habían llevado de ese rancho a la ciudad de Zacatecas. Entonces él regresó ya cuando tenía 20 años y yo soy más grande que él, yo tenía 25. Y lo conocí y yo digo que ya Dios tenía en su plan que él iba a ser mi esposo. Pues nada más lo conocí, no fuimos novios por mucho tiempo, lo conocí como en junio. Para esto él tenía una mujer pedida de allá que se iba a casar con él. Y esa muchacha era de más o menos de dinero y mi esposo era muy pobre. Entonces los papás de ella no la dejaron casarse con él. Ella respondió que no y él se quedó allí. Entonces me conoció a mí y empezamos a hablar nada más como amigos. Yo lo miré una vez que venía del molino en la mañana y yo me acuerdo que yo lo miré a los ojos a él y me gustaron sus ojos. O sea, yo no más eso. Lo miré esa vez y ese día me prestó él unos cassettes de él traía un carro y me los prestó. Y ya después me dijo que cuando iba por ellos. Y él empezó a hablar con uno de mis hermanos y entonces ya me mandaba a decir que quería ir por los cassettes. Y ya le dije yo que sí, que le dijera que fuera por ellos en la tarde. Y ya llegó a mi casa, enfrente de mi casa, yo salí con los cassettes y empezamos a platicar y nos quedamos platicando. Y luego ya él me dijo que ya se iba a ir para Zacatecas, que sí podía ir el otro domingo y que sí podía platicar conmigo. Y yo le dije que sí, que estaba bien, que ahí lo esperaba. Y volvió a ir y así sucesivamente seguimos platicando. Nunca me pidió que fuera su novia ni nada, nomás un día me dijo que él quería casarse, que quería casarse conmigo. Y yo le dije, pero ¿cómo? Es muy pronto, ni siquiera somos novios. Y me dijo él, yo te considero mi novia desde el día que te conocí. Y le dije yo, pero es que yo todavía no tengo planes de casarme. Y me dijo él, cásate conmigo. Y yo le dije, no, es que yo no estoy lista. Y él me dijo, bueno, mira, piénsalo, una semana. Dijo, para el otro domingo que yo venga, si tú te quieres casar conmigo, ok, nos vamos a casar. Y si tú no te quieres casar conmigo, yo ya no voy a regresar, ya no voy a venir. Y le dije, ok. Y él se fue. Y en toda la semana pues yo la estuve pensando, pero nunca me puse a pensar, bueno, es que a lo mejor él no me quiere. Hace solamente 3 meses, 4 meses que él tenía esa mujer pedida y a lo mejor se va a casar conmigo por despecho. Yo sí lo quería, sentía que lo quería, pero no se lo había dicho, ni él a mí tampoco. Entonces llegó el domingo y yo le dije que sí. Iba a ser mi cumpleaños al siguiente domingo. Entonces yo le dije, bueno, mira, ya me dijo que qué había pensado. Yo le dije, pues sí, me caso contigo. Le dije, pero pues si yo me voy a casar contigo, yo quiero que me pidas. Le dije, yo tengo mis padres, mi hermana, somos las únicas dos. Mi papá siempre cuando él tomaba nos decía, el día que ustedes se quieran casar, yo no me voy a negar. Nomás busquen un hombre que las quiera, que las valore y que las respete, no le hace que esté feo y que sea pobre. Yo nomás quiero que las quiera y que las respete. Y entonces mi hermana se fue con el novio. Mi papá nos decía, yo quiero que las pidan, no quiero que se vayan a ir. Y mi hermana ya se había ido. Entonces yo le dije a él, sí, le dije, sí me caso contigo, le dije, pero si me pides. Entonces me dijo él, volteó y me vio y me dijo, no. Dijo, yo ya no voy a pedir a nadie. Entonces yo le dije, mira, si no me vas a pedir, pues entonces no. Le dije, yo no me voy a ir contigo. Entonces me dijo él, vete conmigo, yo me caso contigo, luego, luego nos casamos. Le dije, no. Si tú me quieres, me vas a sacar de blanco de mi casa. Y si no, yo no me caso contigo. Entonces me dijo, bueno, pues déjame pensarlo. Dijo, mis papás no van a querer. Dijo, ellos no van a querer venir a pedirte y ni van a querer que te pida. Entonces le dije yo, bueno, mira, si ellos no quieren,
yo tampoco quiero. Entonces, pues vienes y terminamos la relación. Le dije, tú tu vida y yo la mía, pero yo no me voy a ir. Entonces, pues él se fue. Para esto yo ya hablé con mi mamá y le dije. Entonces mi mamá me dijo, bueno, hija, ¿y tú sí quieres a ese muchacho? Y yo le dije, sí, sí lo quiero. Le dije, pero él quiere que me vaya con él y yo quiero que me pida. Entonces mi mamá me dijo, no, mija, dijo, no te vayas a ir. Dijo, dile que te pida. Dijo, ese muchacho, dijo, su papá también ha sido golpeador. Dijo, su papá tomaba, toma, pues. Dijo, tú ni lo conoces todavía. Dijo, no sabes si te vaya a tocar la misma suerte que me tocó a mí. Dijo, mejor no te cases, me dijo mi mamá. Y yo le dije, a mí no me va a pasar lo mismo porque yo no me voy a dejar. Yo no voy a permitir que me golpeen ni que me hagan lo que a usted le hacían. Entonces así quedó, ¿verdad? Pasó la semana. Ya la siguiente semana ya casi iba a ser mi cumpleaños. Él llegó como 2 días antes de mi cumpleaños y ya me dijo, ¿sabes qué? Dijo, batallé mucho con mis papás. Dijo, pero sí, van a venir a pedirte. Entonces ya me dijo, ¿cuándo quieres que te pidan? Le dije, el día de mi cumpleaños. Y ya le dije yo qué día era mi cumpleaños. Entonces ya me dijo, ok. Dijo, entonces mañana mismo me regreso. Dijo, y aquí nos vemos. Dijo, ellos van a venir a las 8 de la noche ese día. Y pues ya, así quedó. Yo tenía mucho miedo decirle a mi papá, no le había dicho nada. Entonces cuando ellos llegaron, mi papá no estaba, estaba en la tienda. Y yo fui, bajé corriendo a la tienda y ya le dije que lo buscaban en la casa. Y ya me dijo mi papá que, pues que quién lo buscaba. Entonces ya le tuve que decir, le dije, vienen estas personas, le dije, vienen a pedirme. Le dije, me voy a casar. Y mi papá nomás me volteó a ver y me vio con una mirada como triste, como enojado, una mirada que yo nunca había visto en mi padre. Ya llegó a la casa, ellos ya estaban ahí y me pidieron. Y pues sí, él me decía que, él les dijo que, pues, que a ver cuánto plazo íbamos a poner y ya estábamos nosotros los dos de acuerdo cuánto lo pusimos y ellos se fueron. Y ya después él me decía que si yo sí me iba a casar, que lo pensara. Y yo le dije, sí me voy a casar. Le dije, ¿se acuerda? Le dije, ¿cuántos meses hace que usted me pegó con el leño? Le dije, yo ya no quiero más golpes. Le dije, yo me voy a casar. Y ya nomás me dijo él, bueno, si te quieres casar, dijo, está bien. Dijo, yo no me voy a oponer. Dijo, gracias por darnos nuestro lugar. Gracias porque aceptaste ser pedida. Nosotros vamos a estar contigo. Muchas gracias porque lo hiciste las cosas bien y nosotros vamos a estar contigo. Él estaba jurado en ese tiempo porque había jurado por un año. Entonces ya se llegó el tiempo, nos casamos al civil, todo bien, nos casamos a la iglesia, gracias a Dios, todo bien también. Yo sin siquiera saber lo que era el sacramento del matrimonio, yo no sabía, porque aunque había nacido en un hogar católico y yo era catequista, yo ayudaba mucho en la iglesia, hacía ayunos con los niños cuando no quería llover. Yo arreglaba para las misas, yo hacía con otras muchachas, hacíamos kermeses para hacer la fiesta patronal de allí del rancho y todo. Yo no conocía a Dios. Así me casé por la iglesia, gracias a Dios. Y allá estuve por un año de 2 años de casada. Allá tuve a mi primer hijo. Después nos venimos para acá, para Estados Unidos, con el niño de 1 año. En el 92, él había nacido en el 90. Él tenía 1 año y meses cuando nos venimos. Pues aquí llegamos a trabajar, sufrimos porque no teníamos nada, nos empezamos a acomodar, mi esposo agarró 2 trabajos, ya después agarró un departamento chiquito y vivíamos los tres. Y pronto salí yo aquí embarazada de mi segundo hijo. Entonces, así empezamos a crecer aquí con los niños.
mi esposo con dos trabajos siempre para, pues, para darnos lo que, pues, ellos no habían tenido, supuestamente, ¿verdad? Entonces, ellos los bautizamos, hicieron su primera comunión. Yo me empecé a acercar a misa, no manejaba, me iba en el camión con los niños a misa, nomás con los dos. Mi hijo, el grande, ya tenía 9 años y quería ser monaguillo. Me decía, mamá, a mí me gustaría estar allá con el padre, ¿por qué no me llevas? Pero como yo no manejaba, se me hacía muy difícil. No, nunca le hice caso a eso que él me pedía. Entonces, pasaron los años y mi esposo, cuando él tenía 10 años, se volvió a encontrar con aquella mujer que había pedido. Ella estaba aquí en Estados Unidos y empezó a haber un cambio muy grande en mi esposo, muy grande. Él ya se iba a trabajar, llegaba tarde, empecé a ver que en el carro cargaba su cepillo de dientes, su perfume, ya cargaba a veces ropa, y yo empecé a ver un cambio grande en él. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué carga esto? Y empezamos a discutir. Él trabajaba en el día y yo trabajaba en la tarde. Él cuidaba a los niños. Ya tenía yo a mi hijo, el que ya tenía 10 años, y tenía al otro que tenía 7 y tenía una bebé de meses. Entonces un día, cuando yo llegué de trabajar, me dijo mi hijo, mamá, mi papá se va a un lugar, pasa por una calle, y ya me dijo, ¿cuál calle? Me dijo, mira, allí hay una mujer, dijo, mi papá pasa con la música a todo volumen, dijo, y se va bien al pasito cuando está allí, dijo, y ella le avienta besos y se hace señas. Y yo le decía a mi hijo, por favor, no seas mentiroso, mi hijo, yo no creo. Me decía, sí, mamá, yo te juro que mi papá está haciendo algo, porque yo no sé quién es ella, pero ella es así y así. Él me empezó a decir. Entonces, él cambió mucho conmigo, él su vida, yo la mía, él su troca, yo mi carrito, él su dinero, yo el mío. Entonces, pues ya cuando el niño me dijo, yo le dije a él, y él le dijo a mi hijo, con unas malas palabras, le dijo, no sea hablador, parece una, sabe qué vieja, le dijo a mi hijo de 10 años. Y mi hijo me decía, mamá, es cierto, mi papá se ve con una mujer. Entonces yo lo empecé a cuidar, empecé a salirme en las madrugadas que él se iba a trabajar. Yo dejaba a mis hijos dormidos y me iba detrás de él a ver para dónde se iba. Y nunca pude ver a dónde se iba, se me perdía a veces en las luces, él no sabía que yo lo seguía. Entonces llegó un día que Dios me permitió verlo en la camioneta con ella. Yo los miré, había como dos carros atrás de ellos donde yo estaba, donde ellos dieron vuelta, yo también di vuelta. Él llegó, se parqueó y empezó a besar a la mujer. Cuando la estaba besando, yo llegué y parqué mi carro a un lado. Y cuando yo me bajé del carro, ellos no se dieron cuenta. Ellos se estaban besando. Yo llegué y ella tenía el pelo largo. Agarré y les tiré el cabello. La troca no la tenían con seguro. Yo me subí en el spoiler de la troca y me metí hasta donde estaban ellos. Y empezamos allí a forcejear. A mí me vino una fuerza que yo nunca, bueno, dos veces he sentido esa fuerza. Yo tenía una fuerza que yo les rasguñaba, les agarraba a mi esposo la nariz, con todo y la cara y el cabello y a ella. Bueno, forcejeamos ahí hasta que yo ya no pude. Él la defendió a ella, se la volteó por aquí, por el estómago, y él la defendía a ella y me aventaba a mí. Como quiera, yo a él le rasguñé, le dejé todos mis dedos, mis uñas marcadas en uno de sus cachetes de él.
Ya cuando ya no pude, me bajé de la troca. Y en eso que me bajé de la troca, él se fue. Se fue, le prendió la troca y se fue. Y yo me desmayé. Allí donde yo me había bajado. En eso cuando yo me desmayé, yo ya no supe de mí. Y de ratito empecé a sentir que me abrazaban, me sobaban en la espalda. Y era un señor. Ahí tenía una bicicleta en un lado. Era un señor ya grande, canoso, y él me dijo, ¿estás bien? Y yo volteé y lo vi y le dije, sí, estoy bien. Me dijo, no sé qué pasó, pero estás golpeada, ya mírate tus manos. Y yo me miré las manos y las tenía todas llenas de sangre. Y rasguñada, y ya empecé a sentir que estaba todo el cabello desgreñado y todo. Entonces ya me dijo él, ¿vienes caminando o dónde, a dónde vas? Y yo le dije, no, le dije, ese carro que está ahí es mío. Entonces ya me agarró del brazo y me ayudó, me abrió la puerta del carro, me subí yo al carro y ahí me quedé por unos minutos en el carro. Ya cuando yo me sentí bien tranquila para manejar, me fui a la casa de mi hermana. Allí había dejado yo mis hijos. Yo iba a comprar un regalo para una fiesta que tenía y mi hermana me dijo, pues aquí déjame a los niños, vete tú sola a que vengas a almorzar después. Yo los dejé ahí. Yo entonces no conocía de Dios. Yo ahora que veo mi vida, ahora digo, todo estaba en los planes de Dios, porque cuando yo le decía a él que él me estaba engañando y que él andaba con otra, él me decía que yo estaba loca, que yo miraba monos con tranchete, que yo eran mis celos. Dios me permitió encontrarlos. Pues de ahí vinieron muchas cosas. Empecé yo, esto pasó en el 2002, empecé yo a odiar a mi esposo, a odiar a esa mujer. Y vinieron los problemas con mi hijo. En este tiempo él ya andaba en sus 11 años. Empezó a decirme que él era homosexual y que él no quería ser como su papá y que él le gustaban los hombres. Y empezó el martirio. Él se empezó a dar cuenta, mi esposo, y me decía a mí, yo prefiero verlo muerto, ciego o en una silla de ruedas que con otro hombre. Mi esposo machista. Él empezó a tomar. Tomaba todos los días. Se daba guantadas en la pared y me decía, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Yo quiero a mi hijo, hombre. Yo no lo quiero así. Y ellos dormidos. Y él haciendo tanta cosa, mi hijo a veces se levantaba y se volvía a acostar. Y empezamos en esa lucha. Yo sufría mucho porque yo decía, pues es mi hijo. Yo le decía, mira, solamente te digo una cosa, si tú te avergüenzas de él, yo me voy. Y me decía él, sí, vete, vete y llévatelo. Le dije, sí. Sí me voy. Le dije, pero me voy a ir y me los voy a llevar a los tres. Si alguien te pregunta que si un día que si tuviste hijos, diles que no, le dije, porque yo los tuve a los tres. Y si uno te avergüenza, yo me los llevo a los tres. Nunca te vamos a buscar, le dije, tú te quedas solo con tu orgullo, con tu machismo. Le dije, pero yo me voy con mis hijos. Pues empezaron los problemas, ¿verdad? Él tomando, tomando diario y pleitos y golpes en las paredes y no le hacía caso a él, se fijaba, ya él iba creciendo. Para esto pasó un año, pasaron dos, pasaron tres. Él ya estaba en la middle school, en la high school. Él lo miraba cómo se peinaba, cómo hablaba, todo. Él se pasaba vigilándolo y diciéndome eso a mí. Entonces, yo tenía una prima en Houston y le hablé y le dije que si no había chance de irme para allá. Entonces ella me dijo que sí, que me fuera.
Entonces, para esto, pues yo estaba haciendo planes de irme para allá. Y estaba muy mal. Yo odiaba mucho a mi esposo. Mucho. Si él escuchaba una canción, yo me acordaba de aquello que había pasado. Si suspiraba, yo me acordaba de eso. Y yo siempre pensaba que pensaba en ella, que todo era por ella. Y ya no teníamos nada nosotros en intimidad ni nada. O si llegábamos a tener, yo pensaba que muchas cosas, que a lo mejor sí estaba con ella. Fue un infierno. Entonces, del 2005, del 2002 al 2007, pasaron 5 años. En esos 5 años fue un infierno para mí, viendo el alcoholismo de él, viendo crecer a mi hijo. Yo lo llevé con psicólogos y yo no me acordaba de Dios. Yo tenía muy lejos a Dios en ese tiempo. Entonces, yo tenía un compadre y yo empezaba a vender joyas. Tenía yo joyas para vender y un día me dijo él que si tenía un Cristo. Y yo le dije que sí. Entonces él me dijo, voy a ir, comadre, a la casa para que me lo enseñe. Le dije, sí, allá lo espero. Y cuando él vino, él me empezó a hablar que había ido a un retiro. Entonces le dije yo, ¿y qué es eso? Y me dijo él, ay, comadre, dijo, es algo tan hermoso. Dijo, mire, dijo, yo sentí la mano de Dios en mi corazón. Y él me empezó a platicar, a compartir del retiro. Entonces me dijo, pero mire, dijo, va a haber uno, dijo, va a haber un congreso aquí en otro pueblito cerquitas de aquí donde soy yo. Entonces me dijo, vamos, dijo, la invito. Dijo, va a venir un predicador que se llama Ramón Ochoa. Dijo, él es un cantante católico. Y yo le dije, pues no sé, le dije si pueda ir, le dije, pero vuélvame a recordar, le dije, si puedo ir, pues voy a ver si este hombre cuida a los niños para ir, le dije, no creo, pero si me los cuida, le dije, sí voy. Entonces ya un día antes de que fuera el congreso, iba a ser sábado y domingo, ya me habló él y me dijo, comadre, dijo, mañana es el congreso, dijo, ¿está lista? Y yo le había dicho a mi esposo y él me dijo, ¿y qué es eso? ¿Qué vas a hacer? Y le dije yo, mira, yo tampoco sé, pero me gustaría saber. Le dije, ¿me dejas ir? Le dije, ¿cuidas a los niños? La niña más chiquita ya tenía 5 años. Ella nació en el 2000. Entonces, él me dijo, pues lárgate. Si quieres ir, lárgate. Dijo, yo los cuido. Y me fui, hermano. Cuando yo llegué a ese congreso, estaban en el momento de la alabanza y, perdón, y el hermano empezó a cantar. Y yo me senté en una silla y yo miraba a la gente y yo decía, esto es la iglesia católica, la gente danzando y bailando y se daban vueltas y yo así en la silla hecha bolita, yo decía, yo no vine al lugar que yo quería, esto no es lo que yo quería. Entonces ya terminó la alabanza y ya se presentó el hermano Ramón y empezó a cantar. Y la primera canción que cantó es una que habla de Cristo Rey. Entonces él empezó a cantar y yo empecé a sentir que mi corazón se desgarraba. Empecé a sentir, y él empezó a cantar, y hasta en las alabanzas que él cantaba, era como mi vida estaba en ese momento. Y yo decía, pero ¿por qué este hombre está cantando todo eso? ¿Por qué? Y empezó a cantar, y empecé yo a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar. Empezó él a predicar. Y todo ese día fue de llorar y llorar y llorar y llorar. Y ya en la tarde, era sábado, hicieron la hora santa. Ese día fue el 17 y 18 de agosto del 2007.
Y empezó eso en mí. En la tarde hicieron la hora santa y trajeron a Jesús de Eucaristía. Yo nunca lo había visto, nunca. Y ese día, cuando él pasó por enfrente de mí, yo me arrodillé y le dije: Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte y quiero entregarte mi matrimonio, mis hijos. Ayúdame a continuar, pero yo te quiero conocer. Y ya pasó así, yo nunca lo había visto en la custodia. No, yo no sabía nada de Jesús. Para esto yo ya tenía más de 40 años, casi 50. Entonces pasó el sábado, ya terminó ese día, yo toda la noche lloré, el domingo también. Entonces compré dos CDs de él. Ya el domingo que yo me vine, le traje un CD a mi esposo. Y cuando llegué lo hallé bien borracho. Le di el CD y me lo aventó. Me dijo: ahí está tu cuchillada, yo no quiero saber nada. Ok, yo lo recogí. Y yo seguí. En ese momento yo quería comerme el mundo, yo quería que todo cambiara. Mi hijo, el grande, ya tenía 18 años, 17, 18, ya tenía su bigote, ya. El otro tenía 13 y medio, casi 14. Solo tenían su primera comunión los dos. Pues gracias a Dios, en esos días yo me moví, me fui a la iglesia. Busqué a ver cuándo empezaban las clases de confirmación, era en ese momento que iban a empezar. Inscribí a mis hijos y empezaron a ir al catecismo para su confirmación los dos. Hicieron sus sacramentos los dos. Mi hijo ya tenía 18 años, el grande. Ya se graduaba de la high school. Y seguía, ¿verdad? Él siendo homosexual. Andaba saliendo con un chavalo y seguían los problemas con mi esposo. Entonces él dijo que quería ir a la universidad y es un muchacho muy inteligente. Desde que él empezó en el kinder, él siempre teníamos reconocimientos, ganaba muchos viajes, nos íbamos a cenas de lujo donde él ganaba muchos reconocimientos de la escuela. Salió muy bien con puras A de la high school. Entonces muchas universidades le abrieron las puertas, aunque él no tenía papeles, él había nacido en México. Entonces, gracias a Dios, pues mi esposo, pienso yo, nunca me dijo que él quería que él estuviera lejos de nosotros, ¿verdad? Porque él era homosexual y mi esposo muy machista. Entonces él empezó que se iba a la universidad y lo aceptaron en una universidad de Montana. Y fuimos para allá, se inscribió en la universidad y él se fue a los 18 años a la universidad sin conocer nada, a nadie, él solo. Pues el primer año estuvo muy bien. La primera cosa que ahí pasó, cuando fuimos a la universidad, miramos su dormitorio y todo. El dormitorio tenía cobijas, tenía todo. Entonces, pues él solo se llevó su maleta de su ropa. Entonces, cuando los primeros 3, 4 días que se había ido, me habló y me dijo: mamá, no hay ni una cobija ni una sábana en el dormitorio. Necesito ir a comprar. Dijo: ya me acabo de dar cuenta, eran como las 3 de la tarde. Dijo: voy a ver cómo le hago, voy a buscar a ver dónde encuentro una tienda para ir a comprar unas cobijas y unas sábanas. Y yo le dije: sí, mi hijo, vete. Le dije: Dios va a ir contigo. Y yo me puse de rodillas en un Cristo que tengo aquí en mi casa. Y le dije: Señor, te encargo a mi hijo. Y se fue. Y ya anoche me habló y me dijo: mamá, ya llegué. Dijo: ¿qué crees que me pasó? Le dije: ¿qué?
Dijo, mira, me pasó algo bien raro. Dijo, yo estaba ya anoche, dijo, ahí en una parada de un bus. Dijo, llegó un camión. Dijo, y se paró un camioncito chiquito y me dijo el chofer, ¿a dónde vas, muchacho? Dice, yo le dije, voy a la universidad. Dice, y me dijo, súbete, yo te voy a llevar hasta allá. Dice, y me trajo a más enfrente del dormitorio. Y le dije yo a él, mijo, ese era Dios. Yo te puse en sus manos. Y me dijo, no sé, pero él se me empezó a alejar mucho de Dios. Entonces pasó eso y él se fue en agosto del 2009. Y en ese mismo mes yo me pasaba aquí afuera de mi puerta sentada y una noche de un sábado que era el 29 de agosto del 2009. Yo estaba mirando al cielo, que los aviones, y me acordé que en la iglesia había algo esa noche. Y yo me metí para adentro, agarré un suéter y me fui a la iglesia. Y aquí en la iglesia donde yo asisto, tenemos adoración nocturna al Santísimo Sacramento. Cuando yo llegué ahí, estaban haciendo peticiones. En un rato, en un momento que hay para hacer peticiones. Y yo llegué en ese justo momento. Y yo me quedé mero atrás de la iglesia. Y yo le dije, Señor, aquí estoy. Vine a encargarte mi hijo. Yo te lo encargo. Y yo voy a estar aquí contigo desde ahora en adelante. Yo no sabía ni qué estaban haciendo aquellas mujeres. Me quedé esa noche como hasta las 12 y luego me vine a mi casa. Y ya en el transcurso del mes yo volví a la iglesia, pedí información de qué hacían y me dieron la información y todo. Las mujeres nos reunimos cada cuarto sábado del mes por la noche en adoración al Santísimo. Y entonces empecé yo a ir ahí. Empecé a ir a la adoración nocturna. Para esto, desde el día que yo fui al retiro, que fue el 17 y 18 de agosto del 2007, yo empecé a rezar el Santo Rosario. Ya se me había olvidado. Compré un librito para volverme a acordar. Y yo ya rezaba el rosario, ya empezaba yo a ir al grupo de oración, busqué, di clases de bautismo, clases de quinceañeras, estuve en un grupo que se llama Ananías, que es de ir a rezar el rosario con las familias, estuve en muchos grupos, ya me empezaron a invitar a predicar en un grupo de padres de los jóvenes y ahí andaba yo buscando un lugar para servirle a Dios. En eso mi compadre me invitó al coro, él ya empezaba también a formar un coro. Entonces me empecé a arrimar con él y empezamos a cantar en la misa de la mañana. Y ya, pues yo cantando en el coro, empecé a ir a la adoración nocturna todo ese año del 2009. En el 2010 me consagré al Señor, agarré mi distintivo y yo seguí noche tras noche de cada mes. Yo estaba ahí. Empecé a ir cada jueves al Santísimo. Ya no volvimos a faltar a misa. Para esto, mi esposo en el 2008 vivió también un retiro y empezamos los dos. Él menos que yo, pero ahí estaba, ahí estaba. Entonces ya, pues mi hijo en la universidad y nosotros asistiendo a misa, yo a la adoración nocturna, después mi esposo se integró a la adoración nocturna, él dejó de tomar, empezó a dejar de tomar y empezamos a vivir una vida más tranquilos, ya de la mano de Dios. Pero entonces vino otra cosa, mi hijo empezó a enflacarse, a adelgazarse, empezó a decirnos que no tenía dinero, que lo corrían de los trabajos, empezó a fallar en las clases, que quería cambiar de carrera. Y pues ahí ya era como el 2013, 2014.
En el 2014 nosotros fuimos para allá, íbamos cada 6 meses, cada año a verlo, y él venía también. Entonces yo lo miré muy diferente, muy delgado, y como que ya lo veía muy inquieto, como que se asomaba por aquí, se asomaba por allá, y que algo le hicieron a mi carro, y empecé yo a ver algo, y empezó una puñalada en mi corazón. Yo decía, mi hijo tiene algo. Yo no sé qué es, pero mi corazón de madre me dice que mi hijo tiene algo. Así pasó. Yo le decía a mi esposo, oye, tú no miras a mi hijo mal. Y me decía, no. Decía yo lo miro mal, no lo miras como está flaco. Y me decía él, no, no está flaco. Y yo le decía a él, mijo, ¿por qué estás tan delgado? Y me decía él, ay, mamá, es que estoy a dieta, ya estoy comiendo vegetales, yo no quiero estar gordo. Y entonces, así pasó en el 2014, para fines del 2014, él vino. Y en la noche, él se asomó por mi ventana y me dijo, mira, dijo, allá en aquel carro, dijo, hay unas personas, dijo, que están queriendo, no sé si están queriendo abrir el carro. Dijo, mira, ven, asómate. Y me asomé yo por la ventana y no había ni una sola persona en ese carro. Entonces me dijo, él, ahorita vengo, dijo, voy a ir, dijo, a lo mejor necesitan ayuda. Y se bajó y abrió la puerta y se fue hasta el carro, aquí por la misma calle donde yo vivo. Entonces, de ahí yo dije, ¿qué está pasando, Dios mío? Y yo me quedé parada en la puerta y él vio, le dio vuelta al carro y luego se vino y me dijo, ya se fueron, dijo, ya no hay nadie. Entonces yo empecé a sentir, yo ya sentía una daga en mi corazón. Él venía por unos días nada más, se volvió a ir y así pasó. Ya le hablaba yo, ya no me contestaba. Una vez me habló y me dijo, mamá, dijo, tuve un problema, dijo, anoche me quisieron abrir el departamento. Le dije, ¿cómo que te quisieron abrir el departamento? Dijo, sí, dijo, vine y encontré todo mi ropa y todos mis libros y todo traqueado, dijo, y le hablé a la policía, dijo, vino la policía, dijo, pero no encontraron nada. Y yo dije, algo anda mal. Entonces pasaron los meses, ya era el 2015. Y una noche me habla y me dice, mamá, mataron a una mujer aquí enfrente. Dice, ahí está el tiradero de sangre, dice, y saltó la sangre aquí por la ventana, dice, y aquí está muy feo, y yo me siento muy mal. Dice, ya le hablé otra vez a la policía. Y yo decía, Dios mío, te lo pongo en tus manos. Y yo aquí en Denver. Entonces, estamos preparando los 15 años de mi hija. Fueron los 15 años de la niña y él vino para acá y lo mismo. Empezó a decirme que alguien lo seguía y que alguien lo estaba mirando y que aquí en la casa había muchos ruidos y que él oía voces. Entonces ya yo me di cuenta que algo estaba mal. Entonces mi niña, aunque tenía 15 años, yo le dije, mija, ¿no miras diferente a tu hermano? Me dijo ella, sí, mamá. Dijo, yo no sé qué tiene mi hermano, dijo, pero yo lo veo diferente. Entonces, yo no aflojaba mi rosario, yo seguía mi rosario de rodillas. Hubo casi 3 años que yo trabajaba, pero yo me levantaba a las 3 de la mañana. De 3 a 4 hacía mi rosario de rodillas y a las 4 me alistaba porque entraba a las 5. Yo todos los días mi rosario por él, mi rosario por él. Entonces, en el 2015 él vino en julio a las 15 de mi hija y se fue, pero ya lo veía muy mal. Entonces ya yo seguía en el Santísimo, en la adoración y mi Santo Rosario. Pues entrando enero del 2016, nos habló él y nos dijo que él ya no podía estar allá, que no tenía dónde vivir, que quería que fuéramos por él. Ya él ya había tenido 2 fechas para graduarse de la universidad, pero no se graduó. Entonces, no quiso que fuéramos nosotros
quiso que fuera un primo de él, que es de su misma edad de él. Le compramos un vuelo a él y rentaron allá una camioneta, un daddy para cargar el carro de mi hijo, y mi sobrino se lo trajo en febrero del 2016. Cuando mi hijo llegó aquí, venía el puro hueso, aforrada su carne en los huesos. Y llegó y empecé yo a vigilar, a ver sus cosas, lo que él traía, lo que él hacía. Empecé a encontrar en su cuarto donde él volvió, empecé a encontrar pipas quemadas, empecé a encontrar bolsitas de droga, empecé a ver frascos de cine, y empezó el martirio. Y yo seguía, yo le decía: Señor, te entrego a mi hijo, si me lo vas a dejar, sánalo, si no, Señor, llévatelo, llévatelo. Había veces, yo llegué a ver a mi hijo 5 días y 5 noches sin comer y sin dormir. Él nos hizo en la casa, me desbarataba las coladeras de los calentones, desbarataba las puertas, en su cuarto puso cortinas negras, las cerraba con alfileres, las clavaba de las esquinas, y en ese cuarto hacía de todo. Yo le arrimaba a mi Madre Santísima y me la aventaba. Le ponía Cristos de San Benito abajo del colchón y buscaba y me los aventaba. Y me decía: Sácame esto de aquí, yo no quiero esto. Él rompía las almohadas, me picaba, tenía una daga. Y con esa daga me picaba los sillones, picaba las paredes, picaba los muebles, la cama, sacaba toda la ropa, descomponía todo. Y la gente me decía, hubo un sacerdote que dijo: Córranlo, que se vaya a la calle, porque ustedes lo están apoyando, ahí tiene casa, tiene comida, y si él se ve afuera en la calle sin nada, él va a recapacitar y va a volver, va a tocar fondo. Pero yo no tuve ese corazón. Yo nomás iba y le decía al Señor: Señor, tú sabes cuánto. Yo escuchaba cada vez que estaba en el Santísimo que él me decía: No tengas miedo, yo estoy contigo, tu hijo va a estar bien. Solo espera, cree y confía. Y yo decía: Sí, Señor, sí te creo, nomás ayúdame. Hubo una vez que mi esposo se fue a trabajar a las montañas. Para esto Dios nos unió mucho. No peleábamos, los dos llorábamos, los dos teníamos el dolor, pero no peleábamos por eso. Yo creo que los dos reconocíamos que como padres habíamos fallado. Esa infidelidad de mi esposo, esas palabras que él le dijo, marcaron su vida, marcaron su corazón. Y mi esposo no renegaba, nomás lo mirábamos. Noches enteras no dormíamos. Yo lo cuidaba. Yo salía con él por las calles de las noches a caminar. Él caminando, yo detrás de él con mi rosario. Un día mi esposo estaba trabajando en las montañas y él estaba muy, muy drogado, pero al fin, en la madrugada, a las 3, como que se quedó dormido. Yo estaba hincada arriba en mi recámara rezando el Santo Rosario. Cuando oigo que viene corriendo, subiendo las escaleras, y me levanté yo y salí de mi recámara. Y él subió las escaleras y yo me paré ahí con mi rosario de San Benito en la mano. Y él traía un bate en la mano y me dijo:
¿Quién está contigo en la recámara? Le dije yo, nadie, mi hijo, solamente estoy yo. Y mi hija estaba en su recámara enfrente. Y me dijo, alguien está contigo. Yo sé que hay otro ahí contigo. Y le dije yo, bueno, pues ¿de qué me conoces? Le dije, mira lo que estoy haciendo. Le puse el rosario enfrente. Cuando yo puse el rosario enfrente, él me miró y soltó el bate y se fue para abajo, para su recámara. Yo volví a mi recámara, acabé de rezar el rosario, recé la coronilla, la divina misericordia, y bajé otra vez para abajo. Y él estaba recargado en una silla, bien dormido. Otra vez fuimos a misa, y cuando llegamos de misa, para esto, él estaba, muchas veces estuvo en el hospital, muchas veces llegó solo, lo llevaban en la ambulancia de la calle. Y una vez le dieron unas pastillas en una clínica, él empezó como a agarrar rehabilitación. Yo lo acompañaba, pero él no se tomaba las pastillas. Después se las empezó a tomar y se empezó a controlar. Y se las terminó y ya no iba por las pastillas. Entonces yo le dije a mi hija, hija, acompáñame a la clínica, vamos a ver si nos dan las pastillas para tu hermano. Dijo, sí, mamá, vamos. Y fuimos y trajimos las pastillas. Y entonces era un viernes. El sábado no estuvo aquí, no vino él, porque a veces se perdía por 2, 3, 4 días. Entonces yo dejé las pastillas ahí en el baño de abajo, del piso de abajo donde está la recámara de él. Entonces esa madrugada llegó y nosotros nos fuimos a misa. Yo comulgué, mi esposo comulgó, y ese día ella, mi niña, no comulgó. Entonces cuando llegamos, luego me habló, me dijo, ven. Y fui yo para su recámara. Me dijo, ¿qué es esto? Le dije yo, mi hijo, son tus pastillas. Fuimos Maribel y yo a traerlas, mi hijo. Fuimos para que te las tomes. Mira, te hacen falta, tómatelas. Y entonces me dijo, no las quiero. Y me gritó. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Si no las quieres, no te las tomes. Estábamos mi niña y yo. Entonces, cuando yo me salí del cuarto, mi niña se quedó ahí con él. Entonces dice ella que en cuanto yo me salí del cuarto, él se convirtió como en el diablo, que los ojos se le hicieron rojos, rojos, y que ella lo vio como que sintió un terror, que ella sintió que hasta los cabellos se le ponían de punta. Y ella salió corriendo del cuarto y vino y me abrazó, me dijo, mamá, mamá, mi hermano, nomás me decía eso. Entonces, ahí, hermano Arturo, yo vi el poder de la Sagrada Eucaristía. Para esto, en el 2020, una noche alguien me habló a mí del ayuno de la misión Rúa de Pan y Agua, de 40 días. Y cuando yo escuché a esa persona, yo dije, yo lo voy a hacer. Y en ese momento no le pregunté a ella nada, porque era una hermana de la adoración nocturna que estaba diciendo. En esa misma semana yo me contacté con ella y le dije, quiero que me des información de ese ayuno. Y ella me dijo, ya me explicó cómo era el ayuno. Era en el 2020. Entonces yo dije, por mi hijo, yo lo hago. Y hice el ayuno de 40 días de pan y agua, 40 días de misa, 40 días de rosario, la coronilla, la divina misericordia, invocar al Espíritu Santo todo el día, y yo lo ofrecí por mi hijo. Entonces pasó, eso fue en el 2020. En el 2021 mi esposo lo empezó en febrero, también por él, el ayuno de pan y agua de 40 días. Para esto, el Señor tiene sus planes y son perfectos. Hubo una persona, una muchacha, que también estaba embarazada. Iba a tener una bebé y también estaba en las drogas. La mamá de ella
un día platicando con nosotros, nos dijo que su hija estaba embarazada y que ella tenía mucho miedo que no fuera a querer a la criatura. Mi hijo está drogado ahí en la mesa y él dice que él oyó esas palabras en su corazón y que él dijo, yo voy a dejar las drogas y voy a estar ahí para esa criatura. Mi hijo usaba cocaína, heroína y cristal y no nos dijo nada. En esos días, mi esposo le dijo a esa señora, le dijo, pues si tiene el niño o niña, lo que sea, dijo, y si ella no puede con él, dijo, no lo da, dijo, nosotros lo agarramos. Y así quedó. Nadie se volvió a acordar de eso. Eso era en febrero. Mi hijo desde ese día no se volvió a drogar. Ya no se volvió a drogar. Pero como a veces dejaba 3 meses, 4 meses y volvía. Dejaba otros 3 o 4 y volvía. Y yo dije otra vez, a ver si esta vez ya es la última vez. Así pasó, pasó todo el mes de febrero, pasó marzo, pasó abril y él, delgado, delgado, empezó a comer, empezó a estar bien en su trabajo, porque hasta eso, mi señor, le abrió muchas puertas, le abrió muchas puertas. Él estaba trabajando, aún aunque él se drogaba, aunque había días que no venía, él no perdió su trabajo. Yo no sé cómo mi Padre Dios es tan grande que él lo tuvo ahí. Lo metió a una clínica dental. Ahí le arreglaron todos sus dientes, porque a él todos sus dientes se le pudrieron por la droga. Él ya no se reía, porque sus dientes eran puros pedazos. Pues el Señor lo llevó ahí, a ese lugar. Pues sucedió de que nació la criatura de esta muchacha. Ella también nació la niña. Y otro día ella se fue del hospital y dejó a la criatura. Cuando esa bebé tenía 3 meses, no tenía 3 semanas, cuando nos hablaron que si nosotros la queríamos, que porque nadie podía agarrarla, ya la tenía el gobierno. Entonces me acordé yo de aquel día y ya mi hijo ya estaba más o menos bien, ya tenía casi 5 meses que no hacía nada. Entonces ya le dijimos lo que estaba pasando y él me dijo, mamá, dijo, yo quiero a esa niña. Dijo, ¿cómo sabes tú que ella no va a ser mi salvación, mi luz, para que yo salga de este camino, de esta oscuridad donde he estado por muchos años? Yo quiero a esa niña va a ser mi hija, yo voy a ser su papá. Agárrenla, agárrenla. Mi hija ya tenía 22 años, yo ya no tenía ni un bebé. Yo pensaba, ¿y si la agarro? Yo ya estoy grande, si no puedo con ella volver a empezar, ¿qué hago, Dios mío? Él quería, mi esposo quería. Mi hija quería, pero tengo un hijo, el del medio, que tiene 30 años, que él no quería. Él me dijo, mamá, ya miró usted los años que tiene, ya miró los años que tiene mi papá. Ya sabe que mi hermano está en ese problema. Si al rato él vuelve a caer, él no le va a ayudar con ella. Mi hermana se va a graduar de la universidad, ella se va a casar, va a hacer su vida. ¿Y quién le va a ayudar? Yo tengo mi esposa, estoy ya planeando tener mis hijos. Yo no voy a estar ahí para esa niña. Pero la decisión la toman ustedes, usted y mi papá. Pero yo nomás le quiero decir que yo no voy a estar ahí para ella si algo a ustedes les pasa. Piénselo. Esa noche yo no dormí. Me levanté en la madrugada, recé mi rosario. Decía yo, si yo no la agarro y al rato
No vamos a saber de esa criatura. Yo voy a tener en mi corazón que no la quise. A lo mejor sí de veras ella va a sacar a mi hijo de ese mundo. A lo mejor sí de veras es un regalo de Dios para que él salga de ese mundo donde él está. ¿Qué hago? Y me levanté, preparé mi lonche y hice mi café. Cuando hice mi café, puse mi evangelio para escucharlo. Para esto la niña ya tenía 1 mes y ya estaba con los servicios sociales. Entonces tocó el evangelio de Sara, donde Sara en la ancianidad tuvo un bebé. Y el hermano que compartía el evangelio decía: hermana, que me escuchas, tú que estás escuchando, que tienes miedo de agarrar ese regalo que Dios te está dando, tú eres una mujer de fe, tú vas a poder, Dios te va a dar todos los medios. Toma ese regalo que Dios te está dando, va a ser una luz, va a ser de muchas bendiciones, vendrán bendiciones grandes para ti si tomas ese regalo. Y yo, hermano, yo dije: Señor, si a esta edad yo te sirvo para cuidar esa criatura, pues estoy en tus manos. La quiero, Señor, y que se haga tu voluntad en ella y en mi hijo y en esa muchacha. Hermano, para la gloria de Dios, mi hijo hasta ahorita no se ha vuelto a drogar. Él le quedaron las marcas de las jeringas. Mi hijo está completamente sano, no tiene ni una secuela, porque después, en el 2022, no, en el 2021, yo volví a hacer el ayuno. Ya la niña había nacido, ya estábamos en planes de que ella viniera y me dijo: mi hijo, ¿sabes qué, mamá? Yo también voy a hacer el ayuno contigo. Pero no lo voy a hacer para ir a la iglesia, porque él todavía no llega a la iglesia, todavía no está en una conversión. Pero el Señor, a través del aceite exorcizado, de la sal exorcizada, del agua bendita y del pan que él comía junto conmigo, el Señor lo sanó completamente, cada parte de su cuerpo. Y mi hijo está completamente sano. Para la gloria de Dios, la bebé está con nosotros. Él, con todo su corazón, la ama. Para él es su hija. Él está al pendiente de todas las cortes, está al pendiente de todo. Él me ha ayudado completamente con ella. Y ahora somos una familia muy feliz. El dolor, el sufrimiento pasó y mi Señor se ha manifestado grandemente. Han venido tantas bendiciones a nuestro hogar, a nuestro matrimonio. La niña nos ha unido como matrimonio, como familia, económicamente, espiritualmente. Estamos bendecidos con esa criatura. Y así trabajó mi Señor. Así sacó a mi hijo de las drogas, así restableció mi matrimonio. Yo pude perdonar a mi papá, a mi mamá, perdonar a mi esposo, perdonar a la mujer con la que él me engañó. Ahora soy muy feliz, estoy muy contenta por todo lo que Dios nos ha dado y pidiéndole a él, para honor y gloria de él, que nos ayude a guiar en su camino este ángel, este regalo de Dios que él trajo a nuestras vidas para la sanación de mi hijo hermano. Y ese es mi testimonio.